Bueno, ahora vemos cómo después de los honores, el presidente electo ya se dirige hacia el lugar donde aguarda su esposa y su alto mando militar. Este acto será concluido en tan solo unos minutos, y firma el acta. Luego de que se firme el acta. Hoy viernes 11 de diciembre de 1998, a las 11:30 de la mañana, el ciudadano presidente electo de la República de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, fue recibido en la puerta principal del Panteón Nacional por el ciudadano director general sectorial del ceremonial y acervo histórico de la Nación, doctor Marcos París del Gallego. Seguidamente fue conducido a la nave central del Sagrado Recinto, frente al sitio donde reposan los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, y a continuación el ciudadano presidente electo de la República colocó una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador en honor a su venerada memoria. En fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, presidente electo de la República de Venezuela. Entonces ahora Hugo Chávez Frías a firmar el acta que deja constancia de la ceremonia que aquí se ha oficiado, de la ofrenda floral que él vino a ofrecerle al padre de la patria, en vista de que hoy es el día de su proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral. Señora María Isabel de Chávez. También ahora su esposa se dirige a firmar el acta como parte presente en este acto oficial que se está celebrando el día de hoy. General de Brigada Ejército, Lucas Rincón Romero, jefe de la Casa Militar asignada al presidente electo. Bien, también ahora firman el acta entonces los funcionarios de su casa militar, de la Casa Militar del presidente. Y el doctor Marcos París del Gallego, director general sectorial del ceremonial y acervo histórico de la Nación. Teniente Coronel Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia. También está aquí presente, como lo vemos ahora, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, quien también se firma en esta nota. La que acompaña a su señora esposa. Estuvo presente en este acto. Saludan ahora amigos, compañeros de militancia y, bueno, amigos además personales, el presidente. Participación de haber concluido la ceremonia. Se retira el teniente coronel Hugo Chávez Frías, acompañado de su señora esposa, ahora rumbo sí al Consejo Nacional Electoral. Este breve acto de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Está entonces listo el presidente electo y su esposa y su comitiva
para dar entonces paso al siguiente acto. Van entonces a salir de acá del Panteón Nacional en tan solo unos minutos para dirigirse, como decíamos antes, al Consejo Nacional Electoral, donde será el acto de proclamación. El teniente coronel Hugo Chávez se ha detenido unos minutos para conversar con el director de ceremonial y acervo histórico de la nación, observando algunos detalles del Panteón Nacional, pero ahora sí, entonces se dirige hacia la salida. Saludamos en este momento también a la doctora Gisela Parra. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura, quien también se hizo presente en vista de que, bueno, casualmente también hoy se celebra el Día del Juez, y ella también estuvo entonces presente en este acto. El teniente coronel Hugo Chávez de alguna manera se ha salido del protocolo, como suele él hacerlo de una forma muy natural, pues pide a sus efectivos que le permitan saludar cuando tiene conocidos o allegados que quieren acercársele. Por eso, como pueden ver, se ha retrasado un poco la salida de esta ceremonia. Ahora sí, entonces, se amigos, de esta manera el presidente electo Hugo Chávez Frías ha depositado una ofrenda floral a los restos del libertador Simón Bolívar. Hemos visto cómo rompió el protocolo y de una manera muy sencilla pues decidió saludar a quienes se encuentran allí en el Panteón Nacional. Este acto previo a su proclamación en el Consejo Nacional Electoral, estamos viendo cómo allí saluda al director de ceremonial y acervo histórico de la nación, acompañado por su esposa María Isabel de Chávez, también por quien será el ministro de la Defensa, el general Raúl Salazar. Entonces el presidente Hugo Chávez Frías sale y saluda a toda esta gente que está en las puertas del Panteón Nacional. Explicación, porque como todo el país lo sabe, como toda la América Latina sabe, Simón Bolívar es verdaderamente el ideólogo de este movimiento, de esta resurrección del pueblo venezolano. Así que hemos venido hoy, cuando seré proclamado dentro de pocos minutos presidente electo por el pueblo bolivariano de Venezuela, a rendir tributo al pueblo común, al pueblo libertador que no muere. Está vivo, está resucitado por la mano del pueblo, en la esperanza del pueblo, no solamente de Venezuela, sino de toda la América Latina. Por eso, presidente, venir al Panteón Nacional como parte de las actividades, de inicio de las actividades de su proclamación. Claro, por eso, un poco rendir tributo y para decirle a Bolívar, aquí estamos dispuestos a continuar la obra, el sueño bolivariano, la lucha por una democracia verdadera, por la justicia, para que haya felicidad en Venezuela, como soñaba Simón Bolívar. Voy a hacer una petición en nombre de los periodistas que nos van a hacer. Bien, entonces ustedes han visto con toda la ceremonia de el acto de inicio de la proclamación de Hugo Chávez Frías como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral, que será en tan solo unos minutos. Él ha decidido comenzar con esta ofrenda floral antes al cofre del Libertador para pues comenzar con este acto. Y bien, queridos amigos, muchísimas gracias a nuestra compañera Evelyn Ortiz, que estaba transmitiendo en vivo vía microondas del Panteón Nacional. Por el ciudadano director general sectorial del ceremonial y acervo histórico de la nación, doctor Marcos París del Gallego.
Seguidamente fue conducido a la nave central del sagrado recinto, frente al sitio donde reposan los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, y a continuación el ciudadano presidente electo de la República. Bueno, ahora vemos cómo después de los honores, el presidente electo ya se dirige hacia el lugar donde aguarda su esposa y su alto mando militar. Este acto será concluido en tan solo unos minutos, y firma el acta. Luego de que se firme el acta. Hoy viernes 11 de diciembre de 1998, a las 11:30 de la mañana, el ciudadano presidente electo de la República de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, fue recibido en la puerta principal del Panteón Nacional.